Los huracanes se dividen en categorías según la fuerza de los vientos y las secuelas que puedan dejar. La categoría 5 es la más fuerte, es decir, la más devastadora de todas. La escala de huracanes de Saffir-Simpson clasifica esto según la intensidad del viento. Esta está dividida de la siguiente manera. Los huracanes categoría 1 causan daños mínimos principalmente a árboles, vegetación y casas móviles o remolques que no estén bien sujetos. Pueden también presentar destrucción total o parcial del tendido eléctrico o de vallas mal instaladas, teniendo daños menores en muelles y atraques. Mientras que el huracán categoría 2 causa daños considerables a árboles y vegetación, grandes daños a remolques, anuncios y tendido eléctrico expuesto, presentando una destrucción parcial de techos, puertas y ventanas, pero pocos daños a estructuras y edificios. En la mayoría de ocasiones las carreteras y caminos se inundan. Maneja daños considerables a muelles y embarcaderos. En este caso se necesita la evacuación de residentes de terrenos bajos en zonas costeras. Los huracanes categoría 3 dejan grandes árboles derribados, al igual que anuncios y letreros que no están sólidamente instalados. Los techos, puertas y ventanas, así como estructuras de los edificios pequeños, muestran daños. Presenta marejadas de 2.97 a 3.96 metros sobre lo normal e inundaciones en extensas áreas de zonas costeras, con amplia destrucción de edificaciones que se encuentran cerca del litoral. Las grandes estructuras cerca de las costas son seriamente dañadas por el embate de las olas y los escombros flotantes. Se necesita la evacuación de todos los residentes a lo largo de las zonas costeras. Los huracanes categoría 4 causan daños extremos, dejando árboles arrastrados por el viento, anuncios arrancados o destruidos, severos daños en techos, puertas y ventanas, hundimiento total de techos en viviendas pequeñas. La mayoría de las casas móviles son destruidas o seriamente dañadas. Evacuación masiva de todos los residentes en área de unos 500 metros de la costa y también en terrenos bajos, hasta 3 kilómetros tierra adentro. Los huracanes categoría 5 causan daños catastróficos en árboles que son arrancados de raíz por el viento. Provocan daños de gran consideración en techos de edificios. Los anuncios y letreros son arrastrados por el viento. Se reportan hundimientos totales de techos y paredes de residencias pequeñas. Las marejadas se registran de 4.29 a 5.94 metros por encima de lo normal.